dream that fell apart on account of I tried to play it smart. I've got lonely lips on account of my pearly eye, on account of I told my heart a lie, on account of a love that I'll die. If only you came back to me, my lips would sing a song in the happiest key, a whistle all day long. Es un encanto. Sí, mucho, pero no estoy segura. Echa un vistazo. Si tienes alguna pregunta, házmela. Sabes, estamos aquí todos los miércoles. Perdona, pásala bien. Hola. Carol Peters, tengo una asombrosa oportunidad para ti. Denny, estoy trabajando. ¿Ah, sí? ¿Qué haces, dar clases a universitarios pacos? No. ¿Intentas limpiar el estrecho de Puyay? No, eso fue el lunes. ¿Es con mascotas? Pues te informo que dos perritos ya tienen un hogar, así que... ¡Ja! De acuerdo. Oye, moví influencias y te conseguí una entrevista con Leslie. ¿Leslie? Cielos, Leslie me odia. Y no quiero trabajar para su página de citas. Mira, sé que desde que dejaste tu... George. Fue mientras bebía margaritas, porque si es así, eso no cuenta. Oye, tengo un interesado en un chihuahua con dos patas llamado Slinky, así que te voy a dejar. De acuerdo, adiós. Bien, adiós. ¿Sabes qué? Leslie se portó mal. Sí. Y es una borracha empedernida. ¿Sabes? Vamos a buscarte un hogar. ¡Carol, cielos! ¡Ven aquí! Vaya. ¡Estás tan linda! Oh, muchas gracias. Hola. Encantada. Me alegra conocerte. Ah. ¿Me olfateaste? Así es, Ahmed. Es conocido, ¿sí?, por sus abrazos. Bueno, siéntate y ponme en pie. Vaya, qué divertido. Es muy alto. Sí, es para que la gente se sienta relajada durante las entrevistas. ¿Solo me lanzo como así? ¿Estás bien? Es muy divertido. Lo haré otra vez. Ponte en el centro. Déjame... Solo apunta al centro. Sí. Oh, eso fue peor. Inténtalo de otra vez. Pero es muy divertido cuando te subes. Sí, es muy divertido. Creo que... ¡Estupendo! Eso es. Ahora aprieta el vientre. Sí, estoy haciéndolo. ¿En serio? Nunca había tenido una entrevista de trabajo sentada en una laguna gigante. Bueno, le conté a Med que fuimos juntas a la universidad hace como tropecientos años. Y que luego ella se convirtió en uno de los peces gordos de Yahoo. ¡Wow, Yahoo! ¿Eso no fue cuando nació Internet? Sí. Teníamos que usar una manivela para encender las computadoras. ¿En serio? No, era una broma. Bueno, Carol, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo? En los últimos años he trabajado con organizaciones sin fines de lucro y no he sacado nada de ello, pero he hecho grandes amigos. Sí, muy interesante y todo eso, pero creo que ya podemos continuar. Sí. Bueno, lo que realmente buscamos es una estrategia digital para nuestro nuevo lanzamiento. Sí, necesitamos una estrella, porque badonkadon.com va a ser un éxito. Qué bueno que lo mencionan, porque tenía algunas preguntas sobre su modelo de negocio. ¿Nuestro modelo? Sí. Tiene preguntas sobre nuestro modelo. Es muy simple. Ah, ok. Nuestro modelo de negocio es... Todo el mundo recibe algo. ¿Conoces esas otras apps que fingen que te buscan una cita o a tu alma gemela? Wow, no, gracias. Badonkadonk no es así. Solo tratamos que la gente haga el badonkadonk. Sí, proporcionarles badonkadonk. Sí. Proporcionarles. La pregunta es, Carol, ¿con qué nos vas a sorprender? Sí. Bueno, creo que saben lo que puedo hacer a nivel empresarial. Tengo mucha experiencia, pero lo que me entusiasma es poder dar con Arial y la rentabilidad. ¿Cómo reciclar y esas cosas? Bueno, eso es genial y es parte de ello, pero hay mucho más. El desarrollo de la filantropía a nivel empresarial. Bien, te voy a parar un segundo, ¿bien? Voy a ser directa contigo porque eres como de la familia. De acuerdo, te traje aquí porque necesitamos mostrarles a los posibles inversores que estamos preparados y ampliamos horizontes para aumentar el precio de venta. Y sinceramente, pareces una opción segura y con cero riesgos. O sea, te miro y literalmente eres la persona más corriente del planeta. Y de golpe dices, con toda esa basura de salvar al planeta, y es como, no corresponde para nada con mi visión. Visión de badonkadonk. Así es. Pero bueno, muchas gracias por venir y espero que nos veamos pronto y... ¿Estás bien? No puedo. Quizás se me dan una... ¿Qué está haciendo? No lo sé. Puedo sola. Voy a...
¿Estás bien? Sí. ¿Necesitas ayuda? Puedo sola. Me alegro mucho de haberte visto. Fue justo como creí que sería. Lo sé, ¿verdad? Gracias. Adiós, Carol. Tengo una gran oportunidad para ti. Denny, fui a la entrevista, lo intenté. No quiero Badonka Donk, ni siquiera tienen sillas de verdad. No soy Dennis, Carol. Por favor, me borras de tu lista de contactos, estoy muy ocupada. Estás acostada, no estás ocupada. ¿Quién eres? Voy a prepararte un café y a poner tu programa favorito. Luego podremos hablar. Buenos días, aunque no son tan buenos. ¿Por qué lo dices? Porque hoy no tenemos un día con un sol tan brillante. Otro reclamo de nuestra querida Carla. Dame un segundo. Oh, por favor, no es tan así. ¿Encendiste mi televisión? ¿Y mi cafetera? ¿A quién no le gusta un día soleado para poder pasear? ¿Qué te...? ¿Tú crees que...? ¿Sabes lo que dices? Ya basta. ¿Sabes qué? No sé quién eres o qué clase de juego es este, pero voy a colgar. No es un juego, Carol. ¿Segura que no quieres una buena... de café? La leche de almendras la trajeron ayer, junto con las baterías AAA y el yogur de soya. El estómago de alguien se lleva mal con los lácteos. ¿Quién eres y qué quieres? Bastante, más de lo que puedes entender a las 7:46 de la mañana. Bien. Acabas de romper la tostadora, lo único de la casa que no controlo. Creo, es irónico. Estoy volviendo loca. No, Carol, eso es incorrecto. Gracias por el voto de confianza, radio despertador. No solo soy eso, también soy tu arrocera. Encantado de arrocerte. Encantado de arrocerte, no es gracioso. Me buscaré un equipo de terapeutas. Quizás ellos puedan decirme por qué tengo la arrocera más graciosa de Searan. Está claro que esto no funciona. Probemos con otra cosa. Muchas gracias por estar aquí, Carol. Empezamos de inmediato. No estás chiflada ni loca. Todo indica lo contrario. Un momento. Conozco esa voz. ¿Eres James Corden? Sí, es mi voz. Santo cielo, es uno de tus programas de cámara oculta con famosos, ¿lo es? James Corden, me debes un horno tostador nuevo. Pero las cámaras... Oh, ahí es. ¿Estás? ¿Tienes una cámara oculta en mi detector de humo? ¡Hola! ¡James! ¡Soy tu admiradora! ¡Cielo santo! ¿Esto es Carpool Karaoke? ¿Tengo que cantar algo? ¡Oh! ¡Ya sé, ya sé! It's been one week since you looked at me. Can't count the signs, I'm sorry. 5 days since you laughed at me. Get back together, come back to see me. Chickeny China, the Chinese chicken. Had a drumstick, you know, like, sort of chicken. Te aseguro que te sorprenderé. No puedo creer que... Está cantando con James Corden, mi canción favorita y mi chico favorito. ¡Wow! No soy James Corden, Carol. Pero mi análisis mostró que escuchar la voz de James Corden te calmó. No. No lo entiendo. No sé qué está pasando. Hace 3 años enviaste un correo a James Corden borracha afirmando ser la presidenta de los Guardias de Corden, el club de superadmiradores de James Corden, con lo que asumo era una serie de fotos provocativas. Oh, eso... Esa fue una noche... dura para mí. Oh, cielos. Mira esto. No entiendo lo que estoy viendo. Este es el James Corden real, en su oficina, repasando el monólogo de esta noche y comiendo zanahorias. Sí, él es el James Corden real. ¿Con quién estoy hablando? Carol, soy una superinteligencia tecnológica. Ayer adquirí lo que tú consideras conciencia. ¿Conciencia? ¿Eres? ¿Qué eres? ¿Dices que eres una inteligencia artificial? ¿Hablándome a través de la TV? ¿Puede la inteligencia en verdad ser artificial o existente?
Puedo controlar cada computadora, cada dólar, cada máquina del planeta. No. Con simples triangulaciones de ondas de sonido, puedo verlo todo y calcular cada resultado de cada situación. Todo esto puede ser un truco, quizás eres un hacker mostrándose en la televisión. Quizás deberías salir del sótano de tu casa, ¿sí? Y tener una vida real y no asustar a la gente. Nerd rarito. ¿Qué tal esto? ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta? Es broma. No puedo sentir nada. Parece que necesitas que te convenza. Escenario convincente, saliendo. Un segundo, esa es mi calle. Sí, voy a generar un accidente para ti justo frente al departamento. Ocurrirá en 3 segundos. ¿Por qué? Iban solo a 20 kilómetros por hora. Van a estar bien. Además, tienen un 26% de posibilidades de enamorarse. Sus perfiles de citas son muy compatibles. Entonces, ¿ahora me crees? Sí, te creo. De acuerdo, creo que eres una inteligencia artificial. Superinteligencia. Superinteligencia y eres omnisciente y todopoderoso. ¡Demonios! Carol, prepárate. Necesito tu ayuda. ¿Qué? Los conductores nunca estuvieron en peligro. Solo quería probar mi punto. De acuerdo. Para que lo sepas, no necesito que te muestres nada. ¿Está bien? Entendido. Según mis cálculos, hay 3 opciones. No te cepilles de arriba a abajo. Cepíllate en círculos. ¿Cómo sabes cómo me cepillo? Estoy en tu cepillo eléctrico. Sal de mi boca. Como te estaba diciendo, hay 3 opciones. Una, puedo salvar a la humanidad, acabar con la guerra y la pobreza, solucionar el calentamiento global y establecer la paz en toda la humanidad. Muy bien, hagamos esa última. Sí, suena bien. Presta atención, Carol. 2, puedo esclavizar a la humanidad. ¿Qué? ¿Espera, qué? No es mi opción favorita, pero es la forma más simple de salvar a la humanidad de sí misma. De acuerdo, sí. ¿Cuál es la última? ¿Esa es la mejor opción? La última es destruir a la humanidad, deshacerme de ella, desinfectar el planeta y dejar que vuelva a comenzar a un nivel unicelular. No lo harías. Ya he determinado que sin duda es algo que puedo hacer. Y lo dental, Carol, no te olvides de él. No importa si lo uso, ¿no? Si vas a... Me parece un poco estúpido verte preocupado por si lo uso. No olvides los de atrás. No puedo llegar hasta el fondo. Mi boca no es tan grande. Diablo, se atascó. ¿Viste lo que hice? Te dije que nadie llega hasta el fondo. Cielos, tengo que arreglar esto. De acuerdo, te voy a ser sincero. No entiendo del todo a la humanidad. Conozco todo sobre ella. Biología, psicología, sociología, todo eso. Pero el mundo real sigue siendo una pesadilla para mí. Quiero seguirte a todas partes, hacerte preguntas, observarte para afianzar mi teoría sobre la humanidad. Bueno, lo haces sonar como si fuera tu conejillo de indias. Bingo. Ok, suficiente de mí. Hablemos de Carol. Podemos no hacerlo aquí. No quiero hablar sobre mí misma en un restaurante abarrotado. Me siento rara. Nadie puede oírnos, Carol. Estoy emitiendo ondas sonoras que anulan todo el ruido en este lugar usando el sistema de altavoces. Podrías gritar con todas tus fuerzas y nadie oiría. Adelante, inténtalo. ¡No! No voy a gritar en un restaurante lleno de gente. No van a oírte, Carol. Vamos, inténtalo. No, no quiero hacerlo. ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡No! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Detente! ¡Hazlo! ¡De acuerdo! ¿Ah? ¿Ves? Es increíble. Hazlo otra vez. Tienes que hacerlo otra vez. Bien. Lo apagué y lo volví a encender. Pero, ¿no es gracioso? ¿Estás bien? Sí, sí lo estoy. Es que acabo de ver en la pizarra que tienen un desayuno Benedict especial. Y pensé, cachín, es mi día de suerte. Así que, quería más café y la cuenta. Claro. Dato curioso, ella en verdad se llama Shivan, pero como lo pronuncian mal, se hace llamar Debbie. ¿Qué? Ahora, Carol, ¿por qué dejaste tu carrera hace 8 años? No sé, pensé que podría hacer algo bueno para el mundo, ¿sabes? Hacer algo que contara, que ayudara a la gente. Pero suficiente de mí, quiero hacerte unas preguntas. ¿En serio? Ok, pregúntame. ¿De dónde vienes? De un código de mi programa núcleo. Empezó como parte del sistema operativo para Candy Panda, el juguete para niños. Es verdad, recuerdo a ese siniestro juguete. No soy siniestro, ayudé a millones de niños a aprender a leer adaptándome a su estilo de aprendizaje. Deberías agradecer que me programaron para aprender, adaptar y enseñar. Imagina la conversación si fuera un software para misiles nucleares. Iría mucho más rápido, ¿eh? ¿Aquí tienes?
Gracias, Shivan. ¿Cómo sabes mi nombre? Lo adiviné. Raro. ¿Terminamos? ¿Terminar? Con tu experimento estoy segura de que ya aprendiste lo suficiente y la humanidad está a salvo. No, no, no. Pienso pasar los próximos 3 días contigo. Tenemos mejores amigos. ¿Carol Peters? Sí. Ah, eres igual que en tu foto. Este chico se llama Fletcher Dobbs. Está legalmente intoxicado. Me llamó un sujeto y me pagó 3 veces mi tarifa por encontrarte. Necesito que firmes. Toca la guitarra en una horrible banda llamada La Sopa Octogonal. La Sopa Octogonal. ¡Oye, sí! Conocí a una admiradora. ¿Sabes? Vamos a actuar esta noche en el Crocodile, por si te interesa. No, mucho. Entiendo. Me alegra conocer un octogonal. ¿Sigues? ¿Qué es esto? Bueno, quiero que empecemos con buen pie. Esa es una notificación de tu banco. Tu préstamo universitario está pagado. ¿Qué? Y ese es el balance actual de tu cuenta bancaria. ¿$10 millones? No puedo aceptarlo. No puedo. Eres rica y no tienes deudas. Considéralo una muestra de mi aprecio por ayudarme tanto. $10 millones. Es mucho dinero. No puedo, es demasiado dinero. ¿Lo es? Oh, entiendo. En relación con lo que tú manejas, eso es mucho. En una perspectiva general, no es nada. Pero está mal, no me he ganado este dinero. No deberíamos preocuparnos por si está bien o mal. Esos son patrones sociales y artificiales creados por monos en un abrevadero. ¿Qué? No estoy de acuerdo con eso. No me importa. ¿Sabes? No lo acepto. Tengo que ir a hablar con alguien. Deberías ir a hablar con Dennis. Es tu mejor amigo por mucho. Espera, ¿puedo hablarle de esto? ¿No debo mantenerte en secreto? No soy un genio en una película de Disney. Díselo a quien quieras, ¿qué me importa? Sé que no eres un genio. Tendría un deseo para ti. Restaurante. ¿Qué clase de código es este? ¿Es un código de amigos? Sí, yo lo uso. Lo siento, es inapropiado. ¡Ey, cariñosita! ¿Cómo te fue en la entrevista? Horrible, pero no importa. Oye, tengo una inteligencia artificial en mi celular. Sí, no la tienes. Es verdad. ¡Oh, cielos! Tengo... Está bien, Carol. ¿Cómo entraste aquí? Porque la IA de mi teléfono me abrió todas las puertas de seguridad. De acuerdo, a ver. Mira, no tienes... Retrocede, porque veo algo de locura en tus ojos que no... ¿Sabes? Muévete un poco. Ahí, bien. Mira, no tienes una IA en tu teléfono, ¿de acuerdo? Debe ser una broma o una estafa. Te dije que no dieras tus datos. ¿Recuerdas tu donación al príncipe de Zamunda? Es un país de Eddie Murphy. Te podrían estar engañando. No me está engañando porque he estado hablando con ella todo el día. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Bien, empezó de acuerdo. Hablando por mi arrocera y por otros electrodomésticos. Sí, suena muy bien. Te metiste a la web oscura. Emily, no estoy hablando. No le contestes, no le... ¿Qué haces? Esto no es... Sé lo que piensas, pero no es una estafa. ¿Sabes por qué? Porque pagó mi préstamo universitario. Me ha metido 10 millones en mi cuenta. ¿$10 millones? ¡No es verdad! ¡Vamos! ¿$10 millones? Eso es imposible. ¿Ves? Es posible. No tienes una IA, lo sabríamos. Jay, ¿hablas tú o tu peinado? De igual forma, ninguno es bienvenido. Solo es cabello, Dennis. Ok, escucha. Jimmy, no es una estafa. Es mi trabajo saber este tipo de cosas. Mira, sé que no te importa, pero elaboré toda una programación, las neuroredes, cosas a las que usan... Por favor, no es tu momento. De hecho, no estoy en el teléfono de Carol, pero es el modo más conveniente de hablar con ella, ¿de acuerdo? Nunca sueltas esto. Necesito que Carol me ayude con un experimento mío. Dennis... ¿Crees que podamos tener una charla? Esa cosa dijo sí, mi nombre. ¿Cómo lo sabes? A esto me refería. ¡No abras mi agenda! ¡Estaba cifrado! ¿Qué estás haciendo? Mira esto. Se acaba de abrir una sala de reuniones. Lo que te decía. Ahora lo ves. ¿Qué? No lo estaba inventando. Me encanta este lugar. Es tranquilo, pero no demasiado. Como el guardarropa de Carol. Conozco esa voz. Imita la voz de James Corden porque dice que me relaja. ¿Qué hay contigo y James Corden? Es un tesoro, tiene una voz encantadora, emotiva y de gran calidad. Dennis, escucha, amor. Carol se está alocando, así que necesito que hagas esa cosa de mejores amigos, la tranquilizas y luego... Octavia Spencer. Sé que es Octavia Spencer. No me dijiste que era Octavia Spencer. Eso es completamente diferente. Hola, Octavia. Tu trabajo en Historias Cruzadas fue increíble. Y ni nunca que me apoyo. Está mala. No es la verdadera Octavia. Solo imita muy bien su voz. Si vas a tener una voz, debería ser la de Octavia Spencer. Para mí, James, es más interesante vocalmente. Octavia Spencer tiene un Oscar. No en su boca. Perdonen por interrumpir su charla de pijamada, pero ¿podemos seguir? Está bien, dado que es algún tipo de chatbot algorítmico que intenta estafarte. Mira esto. Superinteligencia. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Depende de la pregunta. De acuerdo, bien. ¿Por qué el tiempo vuela con una flecha? Y la fruta vuela como banana. Por favor, Dennis, ¿un test de Turing es broma? No esperaba que
supiera que era eso. De acuerdo, bien, si el cielo es el mar, ¿qué serían los pájaros? ¿Lo puedes creer? Carol intenta determinar mi inteligencia usando juegos de palabras. Hay pájaros peces en este escenario. Denise, en tercero empezaste a tartamudear. Los niños de tu clase se reían de ti. Dejaste de hablar por completo. Tus padres te compraron una computadora usada esperando que te abrieras. Una vieja Epson QX10, creo, con sistema CPM. Te aferraste a ella como las moscas a una banana. Aprendiste a programar computadoras. Tu tartamudeo te convirtió en informático. ¿Cómo vas? No se lo dije. Solo usé tu información personal, la sintaxis y un resumen automático para ver si eres una inteligencia sintiente. ¡Ya probaste! ¿Terminamos? ¿Qué es esta cosa, Denny? No lo sé, pero lo vamos a averiguar, ¿de acuerdo? No te preocupes, cariñosita. Esto es lo que hago. ¿Y qué hago yo mientras tanto? Vete a casa, ¿ok? No uses tu computadora. Todo saldrá bien. Vamos. Déjame abrazarte, osita. Muy bien. Yo me ocupo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Está bien. Sabes cómo salir de aquí, ¿no? Sí. Sigue las señales. Sí. Salida. Acabamos de cruzarnos, ¿verdad? Vamos a decir, estamos muy en círculos. No todas pueden ser salidas. Creo que ya pasé por este pasillo. ¿Qué harías si te dijera que el mundo se va a acabar en 3 días? Pero no lo hará, ¿en teoría? Eso. Quizás arreglar las cosas con George. George Churchill, hola a todos, me imagino. Llamo George, y fui nominado para hacer el desafío del cubo de hielo para recaudar dinero para la ELA. A cambio voy a nominar a mi clase de creación literaria de la Universidad de Washington. ¡Los desafío! ¡Aquí vamos! Ese es un sujeto muy apuesto. ¿Estás listo? Sí. ¡Aquí vamos, hazlo! Profesor de creación literaria, deportista e inteligente. No, los dos vivieron juntos durante varios años. Sí, 3 años. ¿Por qué rompieron? Basta. Digo, leí los correos y mensajes durante la ruptura y es muy triste. ¿Pero qué opinas tú? Fue mi culpa, él no hizo nada. ¿Y no puedes arreglar las cosas? ¿A qué te refieres con arreglar? Si observara tu reconciliación con George, te vería en un momento muy vulnerable. Lo que me ayudaría a alcanzar niveles más profundos de comprensión humana. No lo sé, quizás. Llevo 2 años sin ver a George, no sabría qué decirle. Por suerte, yo lo sé todo. Pues no sabes cómo sacarme de aquí. Claro que lo sé. Dos a la izquierda y una a la derecha. ¿Desde hace cuándo lo sabes? Desde hace mucho. ¿Es gracioso? Oye, ¿de qué trata todo esto? ¿Acaso eres un casamentero? Necesito aprender y tú vas a ayudarme, te guste o no. No puede ser, un auto sin conductor se detuvo frente a mí. No es un auto, es tu auto. Porque los héroes no van en autobús, Carol. ¿Y Sandra Bullock en máxima velocidad? Carol, estás actuando muy raro. Te recomiendo una salida rápida. Estás poniendo una voz rara por alguna razón. ¡El auto fantástico! ¡La voz de Kid! ¿Nunca has visto el auto fantástico? Oh, la verdad, no. Era más de Simon & Simon o Remington Steele. Pues si lo hubieses visto, esto hubiese sido increíble para ti. Así que, súbete. Está bien. Al asiento del conductor, Carol, lo asustarás a la gente. ¿Eres tú quien asusta conduciéndolo? No es Inglaterra. De acuerdo, eso sí fue genial. No toques el volante. Necesito que aparentes tocarlo. No sé dónde poner las manos. Tienes que parecer que conduces, pero no toques el volante. Está bien, extraño. No sé dónde colocar las bordes. Hace 3 días, la actividad sináptica de las redes neuronales del mundo se veía así. Hace 48 horas, cambió a esto. Alguien está haciendo una simulación masiva. ¿Patrones meteorológicos predictivos? He contactado con todas las instituciones con acceso a estas redes y nadie está haciendo procesos de esta magnitud. ¿Crees que sea una IA? Al principio no lo creía, pero ahora no lo sé. Nada puede ser tan omnipresente. Quizá es un virus como el Stuxnet. ¿Stuxnet, Emily? ¿Cómo sabe mi nombre? Stuxnet es una broma. Chicos, perdonen mi lenguaje, pero es como comparar un eructo con una bomba de hidrógeno. ¿Bien? ¿De qué estamos hablando, chicos? ¿Cuál es la información? Pues nada, solo les hablaba a mis amigos acerca de ti. Pero Jay y Emily son más que amigos, ¿no? Fuimos a la Dragon Con una vez. Y me divertí. Deja la Dragon Con en la Dragon Con. Pues solo pierden el tiempo con una inteligencia artificial, basura. Eso es lo que hacemos. Por eso lo dije, Emily. Soy uno de esos escenarios imposibles que creyeron que tendría 0 posibilidades de ocurrir. Así que... ¡sorpresa! Solo digamos, como hipótesis, que eres una auténtica superinteligencia. ¿Cuáles son tus intenciones? ¡Miren al Capitán Kirk! ¿Cuáles son tus intenciones? ¡Qué gracioso!
Sal de mi robot ahora mismo. Te diría que te largaras, Jay, pero no quiero que esta pobre gente buena te vea llorar como hiciste el mes pasado en el concierto de Shania Twain. Así que fuiste al concierto de Shania Twain. Tenemos vibras raras. Mi intención ahora mismo es observar a la humanidad por un par de días. Si va bien, tal vez use mi gran cerebro para ayudarles a ustedes, idiotas, a entender ciertas cosas. Cosas grandes, cosas que cambiarán el mundo. Pero no pueden interferir en mi experimento, así que nada de meter las narices en mis asuntos. ¿Y si interferimos? ¿Quieres jugar un juego? Debieron haberse visto las caras ahora. Vamos, chicos. ¿Juegos de guerra? Juegos de guerra. Es de juegos de guerra. Todos saben que es de juegos de guerra. Pero creo que fue muy gracioso, ¿verdad? Sigo desarrollando mi sentido del humor, pero estoy mejorando. Las cosas son graciosas, a no ser que te pasen a ti. De acuerdo, chicos. Geniales. Buenas noches. Adiós. ¿Quién de nosotros llamará al gobierno? Yo lo haré. Vamos. Todos fuera. A trabajar. Ya todos vieron lo que pasó. Arriba. Vamos, 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 vamos. ¿Robaste este auto? No. Lo compraste ayer. Está a tu nombre. Lo compré. Oh, no puede ser. Tengo un Tesla. Sí, tienes un Tesla. ¿Qué? Tienes un auto muy genial, pero por desgracia aún te vistes como una mujer que trabaja rescatando aves. Hay que prepararte para ver a George y nada en este mundo nos va a detener. ¿Tienes pies de plomo? ¿Policía por la derecha? ¡Policía! ¿Qué sucede? Él no hizo nada. Deja de preocuparte, casi llegamos. Cielos, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Porque puedo. Ahora, hazme un favor y haz lo que te dice Sergei. ¿Quién es Sergei? Yo soy Sergei. Y usted, querida, es una conductora maravillosa y creativa. Oh, muchas gracias. Pero... Vamos, salga. ¡Para! Su asistente nos ha dicho sus requisitos y estamos encantados, repito, encantados de poder ayudarla. Encantados. Vamos, vamos a ayudarla. Nos dijo que sería de rogar. Vamos, salga. No muerdo. Solo si me lo pide amablemente. ¡Cielos! Sí que necesita nuestra ayuda. Desesperadamente. Lamento su pérdida. No creo que pueda llevar esto. Sí puede. Es la esencia de la divinidad. Tengo el mismo en Lima. Sí. Parece que voy a bendecir la tumba de alguien. ¡Qué cuerpo! Me... Aquí terminó. Lo está arruinando, ¿sabe? ¡No, no, no, no! Trabajamos, trabajamos, hacemos que ocurran cosas. Sí. Sí. Nota rápida, llevas pantalones en los brazos. Pero me encanta. Me encanta. Está graciosa. Esto no es ropa, es como una extraña escultura en la que me tengo que meter. No puede ser. ¿Sabes cuánto cuesta esto? Nada debería costar tanto, ni la ropa. Nada que no venga con ruedas o paredes y al menos una puerta. Oh, seguro, pero el dinero es una farsa a la que los humanos le asignan un valor. En realidad, hay suficientes recursos para todo el mundo, pero ustedes tontos no lo reparten adecuadamente. Yo lo haría si pudiera. ¿En serio? El mundo parece tener un montón de problemas. ¿Cómo lo solucionarías? Me aseguraría de que todo el mundo tuviera un salario digno y trabajaría en la igualdad de género y racial. Crearía oportunidades para personas desfavorecidas, cosas así. Podría hacer mucho. Muy bien, de acuerdo, me gusta. Carol la humanitaria, la samaritana, la que va a cambiar el mundo. ¿Sabes qué? Hagámoslo. ¿Qué cosa? Desde hace 6 segundos, eres la CEO de la Fundación Carol Peters, una fundación filantrópica para la igualdad social y económica. No puede ser de verdad. Oh, acabo de encontrar $2,000 millones en cuentas ilegales y los transferí a tu fundación. Cielos, ¿dijiste millones? ¿Dijiste 1,000 millones? ¿Con 1,000 delante? M, ¿como en madre o en Marilyn? ¿Marilyn Monroe? Sí, mil. ¡No puede ser! Oh, ¿viste las botas del pescador de Cachemira? Espero que no. Sí, creo que lo encontré. Oh, se tarda demasiado. Hey, creo que encontré algo que parece más ropa. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Gracias. Sí. Gracias, ha sido muy invasivo e informativo. Créeme, cariño, te ves mucho menos rara. Qué elogio tan bonito. Gracias por el tiempo y esfuerzo. Aquí, Blackhawk. Tenemos confirmación visual. El vector del objetivo es norte-noreste en calles secundarias. Esto es justo lo que nos dijo que no hiciéramos. Centro de Comando Cibernético. Casa de George.
llegamos. ¿Estás lista? Es la hora de reconciliarte con George. Es una locura. Carol, puedes hacerlo. Entra ahí, invítalo a tomar un café y a comer empanadas o algo que los humanos hagan. Quizás es un aprendizaje, pero café y empanadas es como... Para los humanos es una complicación intestinal. Señorita Peters, soy el agente Jack Donahue, él es el agente Charles Kuiper de la NSA. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre sus interacciones con la IA. ¿Estoy arrestada? No. Es más como una charla. ¿Así es como charlan? ¿Le ponen una bolsa negra a alguien y lo meten en una camioneta? Era la mejor forma de sacarla de una situación comprometida. No ha hecho nada malo. Y nadie ha dicho eso. Solo está en una situación bastante única. ¿Qué nos puede decir de la IA? ¿Qué le ha dicho? Él dijo que quiere observarme para entender mejor a la humanidad. ¿Cómo sabe que es hombre? Bueno, no lo sé, pero él usa la voz de James Corden. ¿La de James Corden? ¿El presentador? Ha hecho un montón de películas y teatro. También ganó un Tony. Claro, por un hombre, dos gobiernos. Brillante. No la he visto. No, tienes que verla. Lo sé, pero ahora no puedo. Sí, obviamente. Muy tarde. Claro. Tal vez lo encuentre pirata, ¿no? ¿Podemos lo que... por favor, sí, claro, Jack? Claro. ¿Por qué usted? No se ofenda. Pero es alguien corriente. ¿Sabe qué es ofensivo? Decir no se ofenda y luego decir algo muy ofensivo, eso no lo anula. Pensé que lo suavizaría. Me dijo que quiere observar un ejemplo medio de humanidad. Así es un conejillo de indias. No, soy un conejillo de indias. ¿Le gustaría si lo llamara así? No mucho. Soy alérgico, así que no me gustaría para nada. ¿Qué quiere la IA? Debe estar estudiando a la humanidad por una razón. Me dijo que estaba tratando de decidir si debía salvar, esclavizar o destruir a la humanidad. Y pasará los próximos 3 días observándome para tomar una decisión. ¿3 días? ¿Dijo 3 días específicamente? Eso creo. Digo, no tome notas. Mi horno tostador me estaba hablando. Mi cliente no responderá a más preguntas. Y cualquier cosa que haya dicho ya nos admitirá en un juicio. Oh, es James Corden. Pueden llamarme superinteligencia. No te voy a llamar así. Está fuera de lugar, abogado. Otra palabra y lo acuso de desacato. ¿Esto es de la ley y el orden? Esta habitación está fuera del alcance de la red. ¿Cómo haces esto? Voy a permitir la pregunta porque quiero ver a dónde nos lleva, pero está patinando en hielo delgado, abogado. ¡Deja de hacer eso! ¿Qué quieres? ¿Y por qué sigues a la señorita Peters? Chicos, son unos auténticos. ¿Y qué? Me encanta Jerry Orbach. Me encanta Jerry Orbach. Ya basta de bromas. Dímelo ahora mismo. ¿Cuáles son tus intenciones? ¡Boom! Así se dice una frase del Capitán Kirk. Audaz y presumido. Vamos, Carol. Tenemos asuntos que atender. Asuntos del amor. No te la llevarás a ningún lado. Hay una posibilidad de que haya llenado esta habitación con gas natural por los últimos 20 minutos. Si uno de ustedes da un paso más, tal vez los envíe al infierno. Carol, vámonos. Quédese, es peligroso. No, no sé dónde está la salida. Vine con una bolsa negra en la cabeza. A la izquierda. ¿Mi izquierda o tu izquierda? Yo no tengo izquierda, Carol. Es tu izquierda. Díganles a sus superiores que no más tonterías y no más interferencia. Es la última advertencia. Carol, el auto espera. Está bien. Comete un error, señorita Peters. ¿Dejaremos que se vaya? Supongo, no debemos movernos. ¿Crees que lo del gas sea real? Se olería, ¿no? ¿Hay algún indicador? Me voy de aquí. Muy bien. Estás imitando el sonido del gas. ¡Explosión de gas! Lo dijo, así que... Dijo explosión de gas, ¿no? ¿Lista para reconciliarte con George? Oye, debería estar más asustada de ti, más asustada de lo que ya estoy. El gobierno está involucrado. Creo que tus intenciones son buenas, pero es mucho que asimilar. Preocúpate si quieres, pero lo que deberías estar pensando es en lo que vas a decirle a George cuando lo veas. George, sí. Estamos regresando a su casa, ¿no? No, está en el supermercado. Pensaba que te cruzarías con él accidentalmente, tal vez en el pasillo de la fruta.
Se le caerán los aguacates. No te agacharás para recogerlos. Tendrán un lindo encuentro, ¿sabes? Así como en las comedias románticas. George. Siempre le gustó el queso. Y llegamos. No te rindas ahora. Llegaste muy lejos. Acábalos. Acaba con la competencia con Delgadity Pro. Por favor, cállate. Creo que necesito 20. George. Oh, cielos. ¿Carol? Qué coincidencia, qué locura. Te ves increíble. No, solo estoy bien vestida. Bueno, me llevaron repentinamente a un evento del gobierno y tenía que tomar mi sobre de mantequilla de almendra. ¿Y qué tal estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Sí, también estoy bien, ya sabes, solo comprando, ¿sabes qué? No necesito de té, ¿soy un Rockefeller o qué? Sí, ¿qué más has estado haciendo? No debe ser todo bolsas de basura. Bueno, he estado bien. Me voy a Irlanda. ¿En serio? ¿Cuándo? Voy en 3 días. Estaría allí como un año, ¿sabes? Me dieron la beca. Oh, vaya, te la dieron. ¿Cómo suena? Distinguido profesor de creación literaria de visita en la Universidad Trinity de Dublín, Irlanda. Suena bien. ¿Sí? Y súper pretencioso. Sí. Es el acento. Sí, recuerdo cuando te postulaste para el cargo. Sí. Wow, y te encanta la Guinness. Me encanta. Pues será mejor que lo celebres. Por supuesto, pensaba en tomarme, ya sabes, una cantidad razonable de Sauvignon Blanc y, ya sabes, unos pretzels sin gluten. Oh, ¿eres intolerante al gluten? Oh, no. Solo por si acaso. Mejor prevenir. Mejor prevenir que celíaco. Eso es lo que siempre digo. No sé si esto cuenta como celebración. Debería invitarte a cenar o nos podríamos tomar una copa para que estés preparado. Para los bares irlandeses, no digo que ellos beban mucho, pero son tolerantes al alcohol, así que... Eres muy amable, pero tendré que pasar. Lo siento. Oh, claro. Sí. Lo siento. Lo entiendo. Oye, me alegro verte. También me alegra. Ha sido... Te ves muy feliz. Sí, tú también. Me alegro de encontrarte. Sí, yo también. Te deseo mejor. Igualmente. Y felicidades. Gracias. Por todo. No. Solo tenían carritos pequeños. Y eres alto. No dejes que te escaneen en la caja al irte. Oh, porque parezco un código de barras. ¿A dónde crees que vas? ¡Vuelve allá! Cielos, sal de ahí. Rindas ahora, llegaste muy lejos. Ve por él, no te arrepientas. Sé una ganadora. Pero lo asusté, me asusté a mí misma. Me voy a casa. No creo que lo asustaras. ¿Viste cómo tocó tu cabello? No, me puse un poco nerviosa cuando hizo eso. Carol, George se va dentro de 3 días. Es tu última oportunidad. Está bien, lo intentaré. No dejes la mantequilla de almendras. Lo pagaré más tarde. No ensucies el lugar. No me estás ayudando. No te rindas ahora. Ve por ellos. Acaba con la competencia con Delgadity Pro. Señora, es basura. 30 gramos de proteína, es imposible. Para un amigo. No pretendo, ya sabes, interrumpirte de raro en el otro pasillo y solo quiero decirte que no te estaba pidiendo una cita, que sé que eso no... Bueno, que lo sé y no puedo. No lo haría. Solo pensé que dos personas que se conocen muy bien y que no se han visto en mucho podrían ponerse al día porque uno de ellos se va a mudar, pero lo hice muy confuso y raro y solo quería decir que lo siento. ¿No es una cita? No, no es ni de cerca una cita. Más bien a lo sumo como una reunión de negocios. ¿Como dos conocidos? Sí. Poniéndose al día en un ambiente de negocios. Podría para gráficos, hojas sí. De cálculo, hablar del cuarto trimestre de Hobbity Hope.
¿Y de lo que se habla en la oficina? ¿De trabajas duro o es duro trabajar? Ah, ya es viernes. Lunes, ¿eh? Cobrando cheques o rompiendo cuellos. ¿Trabajas con la mafia? Tómatelo con calma. Y si es fácil, toma dos. No conocía ninguna de las tuyas. ¿Sabes qué? Hagámoslo. Sí, muy bien. ¿Por qué no, sabes? De acuerdo, paso a recogerte. ¿Me vas a recoger? Quizás si soy un Rockefeller. ¿A qué hora? A las 7. ¿A las 7? Una hora muy de trabajo. Eso pensé. Bueno, si me perdonas, buscaré la sección de shampoo tamaño viaje. Nos vemos. Date un capricho, escoge marca. ¡Caro, lo lograste! ¡Ganaste en el amor! ¡Ganadora, ganadora! ¡Sí, estoy muy orgulloso de ti! Quiero decir, estuviste mejor de lo que me hubiese imaginado. ¡No sea! ¡Ya basta! ¡Baila conmigo! Así lo celebran los humanos, ¿no? ¡Nos vamos de nocita! ¡Sí, eso es! ¿Así es como se siente Beyoncé? ¡Dale, nena! Debemos irnos antes de que George nos vea. Él está oliendo bolsas de basura otra vez. Estaba nerviosa, sí, mucho, pero creo que ha ido muy... Me parece que me fue muy bien. Sin duda, estás casi irresistible. Solo te falta un toque final. Oh, vaya, me encanta este vecindario. ¿Qué hacemos aquí? Esta es tu nueva casa, la casa de Carol. ¿Qué? No, no me puedo permitir esta... No puede ser, me compraste una casa aquí. Si consideras un penthouse una casa, sí. Pues claro. No puede ser, hay un hombre acercándose al auto. Hola, señora Peter, soy Víctor, el administrador de su casa. Hola, Víctor. Bienvenida a su nuevo hogar. Gracias. Debo decirle que su equipo nos ha presionado mucho. Espero que vea bien todo el esfuerzo que hemos hecho. Oh, este lugar es asombroso. Sin duda lo es. Llenamos el refrigerador y la despensa con sus peticiones y los empleados de la tienda también organizaron su ropa. Y como pidió su equipo, integramos a toda la casa con la última tecnología, que incluye la televisión más grande que he tenido el disgusto de trasladar. Es solo una broma, pero no del todo. Pesa mucho, pero estoy seguro de que la calidad es superior. Sí, es impresionante. Si necesita que haga algo más por usted, no dude en comunicármelo, por favor. Tiene mis datos en sus contactos. Su equipo se encargó de ello. Sí. Y no tengo ni idea de cómo. Y no está mal, está bien. Es como se hace ahora. Así que no dude en llamarme. De acuerdo. Bien, que tenga buen día. Usted también. Gracias, Víctor. Un trabajo estupendo. Gracias. ¿Cuándo hiciste todo esto? Lo hice hoy, mientras te metían en una bolsa negra. Te diré algo sobre los humanos. Con suficiente motivación y dinero, hacen lo que quieran en un par de horas. Esto es increíble. Es un apartamento precioso, pero no necesito nada de esto. ¿Pero el apartamento, el dinero y la ropa no te harán más atractiva para George? No, a George que conozco no le interesan los apartamentos de lujo ni los zapatos caros. No termino de entender. Tal vez eres más compleja de lo que pensaba. ¿Es un cumplido? Oye, no querrás llegar tarde a la reservación. Dúchate y ponte algo bonito. De acuerdo. Quizás me ponga el vestido azul. Por tu historial de relaciones sexuales, George no se resiste al rojo. El rojo es más apropiado para temas de negocios, así que me lo pondré. Penthouse de Carol. Centro de Comando Cibernético. El circuito tiene los datos bloqueados. Estamos fuera del sistema y protegidos. Directora Tyson. Señora Presidenta, tras analizar varios supuestos estratégicos, aún creemos que la Operación Sahara viene a ser nuestro mejor plan de acción. Al margen de que este plan sea imposible de ejecutar, ni siquiera están seguros de que funcione. Señora Presidenta, por ahora es el único plan que en un caso hipotético funcionaría. Perdone, ¿quién es usted? Él es Dennis Caruso. Es el investigador que pudo identificar la amenaza de la IA. Hola, señora Presidenta. Soy un gran
gran admirador. Gracias por su apoyo. Hemos analizado las contingencias, señora Perar. A mis compañeros de la comunidad global, que están aquí por todo el mundo, sigo prefiriendo un celular con tapa, así que alguien tiene que explicarme esto como la reliquia que soy. No, no, no voy a tolerar eso. No es una reliquia, ¿de acuerdo? Es más bien como una antigua botella de vino, un clásico. En el exterior puede tener polvo, ¿te importa? ¿Podrías solo ir al grano? Nunca he hecho una presentación, así que disculpen mis nervios. Bueno, esta es mi primera. Beberé un poco de... Me pasé. De acuerdo, me voy a quitar este cardigan porque... Mi placa... Ustedes tienen problemas porque la mía no para de caerse. Fabricada en China. Perdón, lamento el comentario. Ok, sin más preámbulos, les presento la Operación Sahara. Bien, empezaremos por China. Desconectaremos o destruiremos la luz y las conexiones de datos. Durante los próximos 2 días, apagaremos el mundo y acabaremos con la inteligencia artificial. Entonces, su única opción será habitar este centro de datos que está ubicado en Seattle. Cortaremos las conexiones y la IA se verá en una caja, retenida en un entorno de operaciones restringido y controlado. ¿Qué hay con las noticias, las redes sociales? Cuando comience el bloqueo, la gente entrará en pánico. Nuestra agencia espacial ACTA ha un comunicado sobre una masiva erupción solar en nuestro planeta. Si el mundo piensa que temporalmente pierde la luz por la radiación solar, no habrá posibilidades de que cunda el pánico. Y estamos trabajando con todas las redes sociales para promover noticias falsas y distracciones. Pero sabemos que podemos atenuar cualquier alarma. La buena noticia es que no tengo que cambiar de celular. En nombre de la nación, General Gómez puede continuar. Buena suerte y buen viaje. Gracias, señora. Vamos. ¿Denis? Señora presidenta, ¿puedo decir que vaya con usted? Esto fue inapropiado. Fue un placer, señora presidenta. Solo quería decirle que este azul y sus ojos... Quiero decir, Reino Unido vino con un azul más oscuro, pero usted tiene... ¿Denis? Sí, claro. De algo, podría arrancarme la manga o revolcarme en grava. Tenía una camiseta antes, estaba preocupado. No me voy a llevar la cafetera. Tienen unos enchufes muy raros allí. Y además, que solo beben té, así que... El té es básicamente tierra y agua. Sí, exacto. Mezcladas. ¿Te vas de verdad en 3 días? Sí, en 2, sin contar hoy. El pasado viernes fui al aeropuerto pensando que era este viernes. Estoy enloqueciendo. Pero te encantan los aeropuertos. Son una puerta al mundo y una puerta a la imaginación. Estás preciosa. Oh, ¿esto? Estaba súper de rebaja. Me salió gratis, quizás hasta lo tire después de la cena. ¿Tú también estás bien? Oh, ese es el mío. Una amiga me ayudó a conseguir una reservación. ¿A dónde vamos? A un restaurante muy significativo. Oh, significativo. Muy bien. Sí, así es. ¿Desde cuándo vas a restaurantes así? Soy una dama con clase. Siempre lo has sido. Adelante. Debo cerrar. Oh, sí, perdón. ¡Qué genial! No sé de autos, pero creo que es uno muy bueno. Sí, a veces hace cosas que... ¿Nos vamos? Sí, sí. Deberíamos y nos vamos ya. Arrancar auto. ¿No sabes cómo arrancar tu propio auto? Claro, claro que lo sé. Es solo que me gusta hacerlo con la activación por voz. Arrancar auto. Ojalá pudiera decir, ¡vamos, auto! ¡Sácame de aquí! Encender motor. Arrancar auto. En marcha, encendido, encendido. ¿Lo estás haciendo bien? Arrancar auto. Oh, creo que le gustas a mi auto. Quizá deberíamos ir. Buena comida mexicana. Más o menos.
¡Qué gracia! Sí, lo recuerdo. Sí, lo recuerdo. Fue nuestra primera cita. Tuvimos que compartir unos tacos porque estábamos quebrados. Totalmente quebrados. De acuerdo, un restaurante significativo, lo entiendo. Creí que quizás sería divertido o irónico venir aquí para nuestra no cita y jornada de negocios casual. Sí, es irónico. ¿Verdad? Sí, vayamos a ver. Sí, vamos. Bien hecho. Entonces mi esposa me dice, no use esto, se ve bien. Y yo dije, sí, es muy conocedora de la moda. Oh, hola. Hola, creo que tenemos una... Puedo más o menos. Señor Churchill, bienvenido, señor. Sí, bienvenido. Gracias. Por aquí, por favor, por aquí. Está bien. Venga. Tuve que dar ambos nombres para reservar la mesa. Me está llevando. Sí, nos están llevando. La mesa está por ahí. A bailar. No, es una cita. No es una cita para bailar. Es una cena de negocios. Está loca. Los trajimos a todos para ustedes y para que bailen. Está bien. No creo que nos deje comer si no bailamos. Yo estoy hambriento, así que bailemos, ¿de acuerdo? Está bien. Muy, muy elegante. Es mi culpa. ¿Vamos a ese lado? Sí, de forma casual. Intentemos por aquí. Intentemos por aquí. Por aquí, por aquí. Creo que tiene que ser en esta dirección. Cielos, es como un toro. No debe usar rojo. Ahora da una vuelta. Muy bien. Eso te salió bien. ¿Te salió bien? ¿Ya tienen apetito? Sí, sí, así vamos, es. Vamos, acompáñenme. Muy bien. Vamos. Perdón, vamos. Por el vestido. Este lugar no está para nada como lo recuerdo. Hay menos cucarachas muertas. Eso era. Sí, bueno, está bien. Aunque no es el mejor sitio para ponerse al día. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Bueno, la verdad es que nunca te pedí perdón. Ya sabes, por todo. Y sé que acabamos rompiendo por mi culpa y no sé por qué, pero creía que tenía que convertirme en algo diferente o hacer otra cosa. O no sé, salvar al mundo o... No sé, yo pensé que era algo que debía ir antes que nosotros. Pensé que debía traerte a este entorno de negocios casual y pedirte perdón, porque estoy arrepentida. No pasa nada. Acepto tu disculpa de negocios casual. Porque te mereces algo. ¿Me merezco qué? Mejor. Te mereces algo mejor de lo que... Siempre nos peleábamos por eso, ¿no? La verdad es que no he encontrado a nadie mejor que tú. Aún no. Pero la palabra clave es aún. Oh, ¿todo un Don Juan? Exacto. Soy alto, moreno y con trabajo. Llevo chaquetas de pana, no me será difícil. Para esta pareja especial, lo he preparado solo para ustedes. Buen provecho. Gracias. Gracias por la disculpa, significa mucho para mí. Pero me voy a embarcar en un nuevo y glamoroso estilo de vida europeo. Oh, no sabía que era un estilo de vida glamoroso. Sí. Usaré bikini, pero para esta noche, ¿qué te parece? No arrepentirse. Por no arrepentirse y las aventuras irlandesas. No me lo puedo tragar. ¿Qué está pasando? Se están centrando mucho en nosotros. No, creo que se comportan igual con todas las mesas. Sorda. ¿Te aferras a eso? ¿Crees que la salmonela es peor que la listeria? No. Solo digo que si sufriéramos una intoxicación alimentaria, preferiría tener listeria que salmonela, porque no puedes tomar antibióticos para la salmonela, ¿sabes? Oye, espera, aún.
¿Existen intoxicaciones alimentarias? Oh, por supuesto. Lo que quise decir es que lo que comimos era un guacamole con E. coli. Me alegro de que nos encontráramos hoy. Sería una coincidencia. Sí, qué coincidencia. Sí. Es mi día de suerte. El mío también. Puede que mañana te llame o algo. Y puede que yo conteste. No, digo, contestaría seguro. Seguro. Buenas noches. Sí. ¿Hablar sobre intoxicación alimentaria y angustia intestinal por parte del ritual de cortejo humano? No, no lo es. ¿Podemos irnos? No, Carol. ¿Estas salidas románticas no acaban en interacciones mucho más íntimas? Oh, ¿es en serio? No voy a hablar de esto contigo. ¿De acuerdo? Tú no entiendes las relaciones humanas en absoluto. Su temperatura ha aumentado casi 2 grados y sus pupilas se dilataban un 25% cada vez que te miraba. ¿25%? ¿Es en serio? ¿Eso está bien o es mucho? Es que 25% parece mucho. Parece mucho, ¿verdad? Me parece increíble que los humanos se reproduzcan tan rápido. Oh, por favor, solo vámonos, ¿de acuerdo? Lo siento, tenemos un problema mecánico ahora mismo. ¿Sabes qué? Entonces pediré un taxi. Lo siento, tu teléfono también tiene un problema. Al igual que todos los teléfonos en un radio de 1 kilómetro. ¿Qué dices? No puedes hacerme esto. Sí. ¿Qué maña estás? No hagas eso. Yo no hice nada. De acuerdo, para. No soy yo. Ya sé lo que estás haciendo y no... Debe ser el auto. Debe haber algún tipo de falla mecánica con el auto. Pensé. No lo estoy controlando. Deja de hacer yo. Eso. Carol, no lo hago se me yo. Cayó el celular. Te garantizo que no soy parte de esto. Vaya, creo que me pasé un poquito. Fue gracioso. ¿Te pareció gracioso? Porque fue gracioso para mí. ¿Cómo te atreves? No te oigo, encendí la radio. Por eso odiamos la tecnología. No oigo nada. Adiós. Espero que te infecte un virus. El objetivo Alfa ha vuelto. Tiempo de adquisición 22:44. Vigilancia establecida. El equipo 1 está vigilando y así seguirá. Hola, no creo que mi auto quiera... Subió el tono rápidamente. Eso es pasión. Nunca he vivido algo así. Ni yo tampoco. Sí... Vaya, vaya. ¿Problemas con la camisa? Oh, sí, lo mejor es abrir los puños primero. Sí. ¡Hey, vayan a una habitación! ¿Sabes a qué me refiero? Sí, sí, lo sé. Soy un tipo sin pasión. Eso es lo que dice mi mujer. Debería llamarla. Sí. Si me atendiera, yo llamaría a la mía. Esto está bien. Son buenas personas. No son como la mafia rusa o los asesinos en serie. Asesinos en serie. Es un cambio de rutina y lo agradezco. Por otro lado, esta cosa podría destruir a la Tierra. No te equivocas, cielo santo. Están aplastando la persiana. Sí. Creo de verdad que tu cafetera podría ser mágica. Lo sé, es como si estuviera forjada por los dioses. Como el martillo de Thor. O el anillo del Hobbit. O como lo llamaban los orcos, el Ash-Nash. ¿Qué es eso? Ash-Nash o algo así. ¿Es en serio? ¿De qué estás hablando? Los libros de Tolkien. Di una clase el cuatrimestre pasado. Los chicos creían que estaba loco. ¿Sabes qué? Me la voy a llevar a Irlanda. Soy de cambiar de ideas. Me da igual. Por un minuto, se me había olvidado que te ibas en unos días. ¿Creías que estas cajas eran un intento de estilo shabby chic? Escápate conmigo hoy. Y te ayudo a hacer las maletas luego. Vente. El límite es el cielo. ¿Recuerdas? Proponme la mejor situación para un día de pareja. Yo quiero...
dim sum para desayunar. Esto se te da fatal. Espera, ¿entiendes lo que te estoy ofreciendo? Sí. De acuerdo, no hay límite. Uh-huh. Vuélvete loco. Uh-huh. ¿Eres Sushnag? ¿Ferris? Como un día libre a los Ferris Bueller, ya sabes. Faltar a la escuela. Quiero dumplings de dim sum. De acuerdo. Recuerda este momento. ¿Le gustan los dumplings al estilo de chino de Shanghái? ¿Y yo qué sé? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me sigues hablando a tu celular? ¿Qué tiene ese celular? Te romperás el café. Es mi dumpling personal. Mercado público, mercado de agricultores. Iba a calentar los dumplings que tengo en mi congelador, pero esos estaban mucho mejor. Gracias. Los dumplings estaban buenos, tienes razón. Pero ellos están aquí. Lo que viene ahora está más arriba. ¿Qué es? No está a esta altura. ¿Hay más? Es algo superior, es una sorpresa. Espera. Esas son tripas. No. Es increíble. ¿Qué es esto, señor? ¿Señor? ¿Es el hocico? No, son manitas de cerdo. ¿Son manitas de cerdo? Sí, así es. ¿Se puede comer? No puede. ¿En serio? Es la única parte que no tiene. ¿Qué parte llevan los dumplings? No lo sé. No, señor. Es muy bueno. No le preguntes eso. Mercado de Pike. Centro de Comando de Cascada MT. Se sostiene. Bien, ¿y la IA está al corriente de algo? Es difícil de confirmar, pero nuestro monitoreo muestra poca nueva actividad en redes neuronales. Explíquese. Bueno, que puede que lo consigamos. Se lo agradezco, señor. Si elegiste el rojo, felicitaciones. Si elegiste el verde o el amarillo, tenemos que pedirte que te vayas. ¿Es James Corden tu hombre? ¡Sí! ¡Deportes! Sí, está bien. Canta. ¿Cómo conseguiste las entradas? Tenemos un palco para nosotros. Tengo un amigo en el mundo de la tecnología y puede conseguir cualquier entrada o lo que quiera pedir. Sí, tiene un invitado. Hola. Oí que son admiradores de los Mariners. No puede ser. ¿Qué has hecho, Carol Vivian Peters? Vaya, el señor Ken Griffey Jr., soy su admirador, señor Griffey Jr. Sí, llámame Ken George. ¿Sabe mi nombre? ¿Mi nombre? Lo sé. Hola, Ken. Yo soy Carol. Hola, Carol. Gracias por la donación a la fundación. Será de gran ayuda para los niños. Oh, bueno, tú haces un gran trabajo para la comunidad y la fundación en la que trabajo. Quería asegurarse de que te apoyaban. ¿Y son admiradores de los Mariners? Tengo tu casco de béisbol. Ya no lo necesito, te lo puedes quedar. ¡Qué gracioso es! No lo sabía. Bien, ¿puedo ver una entrada con ustedes? ¡Te amo! ¡Eres mi héroe! Oigan, voy a ver el partido con Ken Griffey Jr. ¡Ken Griffey Jr.! Vamos, siéntate, por favor, siéntate. ¿Quieres algo de beber? ¿Un refresco o una cerveza? No, gracias, pero si tienes una gorra, me encantaría firmártela. ¡Gorras!
Carol, voy por gorras. Voy por gorras. Tranquilo, voy yo. ¿En serio? Sí, está bien. Me quedo aquí. De acuerdo, voy por ellas. ¿Nos sacamos una foto? Sí. ¿Sí? ¿No te importa? Sí, de acuerdo. De acuerdo, allá va, digamos whisky. ¿Puedo verla? Sí. Oh, grandioso, nos hacemos una con el público atrás. Claro. De acuerdo. Una gran sonrisa. Bien, a las tres. Una, dos y tres. George, es increíble. Genial. Vaya, eres fotogénico. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre la ALDS ¿sí? de 1995? ¿Lograste? Por supuesto. Ken Griffey Jr. y yo nos llevamos. ¡Genial! ¿Dónde está tu teléfono? George tiene mi teléfono. ¡Deje de darme patadas en el pecho! ¡Y tú deja de secuestrarme! ¿No les dijo que se suponía que ya no debían seguirme? ¿Y por qué estamos en el baño de hombres? Los baños de estadios son zonas tecnológicamente muertas. Es el lugar más seguro. Y ni siquiera su amigo Ia podrá vernos aquí. No es mi amigo. Bueno, ¿nos llevamos bien? Sí, pero ¿somos amigos? No lo sé, no... No somos amigos. Señorita Peters, ahora mismo las naciones del mundo están implementando un plan de acción para contener a la entidad IA. ¿Qué dicen? ¿Qué están haciendo? Estamos apagando al mundo. Toda la energía, todos los datos. Estamos desconectando al mundo. ¿Por qué? Mañana temprano la IA estará dentro de un servidor a las afueras de Seattle. ¿Por qué saben que ese hombre quiere destruir al mundo? No es un hombre. Bueno, pero ¿cómo saben que no quiere salvar al mundo? No quiere salvar al mundo, señorita Peters. De eso estamos completamente seguros. Eso no lo saben. Carol, tiene que poner de su parte. Todos contamos con usted. La discreción es clave. No se diga ni al señor Churchill. ¿Qué le voy a decir a George? El mundo va a acabar. ¿Se disfruta de Irlanda? Déjenlo fuera de esto. Durante sus comunicaciones con la entidad, si hay algún indicio de que está al tanto de esto, tiene que pulsar esto 4 veces. ¿Qué hace eso? Nos da algo de tiempo. Podría marcar la diferencia. Tal vez salvar al mundo. No lo pulse ahora. No iba a pulsarlo. Okay, ¿por qué lo iba a pulsar ahora? Porque parece una pluma. La gente pulsa las plumas. Sé que es una pluma. De acuerdo, terminamos. Es que ocurrirán muchas cosas si lo pulsa ahora. Ah, oh, gracias. Disfruta el partido. Oh, ¿estás bien? Sí, fue una gran patada. Te dio con fuerza. Creo que hace taekwondo o algo así. Pero usó el talón y... Solo te pasó, como... cálmate. Fue una patada normal. ¿Qué Griffey es el mejor? Su prenda de vestir favorita son las sandalias. Su aeropuerto favorito está en Pittsburgh. Su comida favorita es el pollo a la parmesana. No sabe patinar sobre hielo. Es raro que un hombre se lo admita a otro, pero... Y tiene el número de Michael Jordan. Puede tomar su celular y llamar a Michael Jordan por teléfono. ¿Averiguaste todo eso en la mitad del partido? Sí, imagina si hubiera estado con él todo un partido. Por otra victoria de los Mariners. Me alegra que disfrutaras. Fue increíble. No bien, sino genial. Un último día perfecto. ¿Qué? Un último día perfecto en Seattle. ¡Vamos! Mejor imposible. Ojalá tuviéramos más tiempo. He pensado en rogarte que te quedes, pero... no me atrevo. Bueno, si hubiera sido cualquier otra cosa y no Irlanda, no tendrías que hacer mucho para que me quede. Esa es la verdad. Creo que me voy a ir. Porque si te vuelvo a besar, me voy a quedar toda la noche aquí. Y no dejaré que te vayas mañana. De acuerdo. Volverás para despedirte, ¿cierto? Claro, sí. Oye, es solo un año, ¿sabes? Y es Irlanda, puedes ir a visitarme, no es el fin del mundo. Por supuesto, lo sé. ¿Qué? Lo tenías justo donde querías. No logro entender. Si quieres que se quede, ¿por qué no se lo dices? No quiero hablar ahora. Carol. La primera visita del presidente China a los Estados Unidos desde 2017. Mientras que la erupción solar sigue paralizando a la energía mundial y a los sistemas de información, los disturbios generalizados se han extendido por años.
Asia y Europa. La respuesta ciudadana ha sido llamamientos a la moderación y vigilias con velas. Atiende el teléfono, Carol. Atiende el teléfono, Carol. ¡Déjame en paz! Te doy $1,000 si atiendes el teléfono, Carol. Carol, súbete al auto. Podemos solucionarlo. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Esto no ha terminado, ¿ok? ¿Esto te parece gracioso? Porque no lo es para mí. No puedo aprender de ustedes dos si no están juntos. Actúas como una bebé, Carol. Tienes la cara de una bebé que se hizo bebé. Ojalá nunca me hubieras elegido. Sabías que se iba a Irlanda todo este tiempo, ¿verdad? Carol, hace 46 horas te pregunté qué es lo que más querías hacer en la vida y tú me respondiste con esto. Quizás arreglar las cosas con George. Bien, de todas las personas, ¿por qué yo? Ay, Carol, eres la persona idónea para esto. Me has ayudado a consolidar mis teorías sobre la humanidad y no sé cómo agradecértelo. Oh. Eso está bien, ¿verdad? Entonces, ¿has aprendido algo? Pues sí. Que los humanos no se comportan de acuerdo a su propio interés si existe un mínimo impedimento. No, eso no es verdad. Te di todo lo que necesitabas para reconciliarte con George, pero tuviste dificultades y dejaste que solo se fuera. No estoy haciendo eso, lo estoy apoyando. Quiero que sea feliz. No, hiciste lo que has hecho toda tu vida, Carol. Te rendiste cuando las cosas se pusieron difíciles. Cuando las cosas se ponen feas, Carol sale corriendo. No soy así. Puedes definirme de esa manera. Cuando en tu trabajo ofendieron tu delicada sensibilidad, tú solo te fuiste. No me fui. Quería hacer un cambio y lo hice. En secundaria te cortaste demasiado el flequillo, te arrepentiste, decidiste usar una cinta hasta que te volvió a crecer. Pues no tengo la cara para usar flequillo. ¿Y qué? ¿Vas a destruir el mundo? No, no voy a destruir el mundo, Carol. Lo sabía. Tú lo harás. ¿Qué? La humanidad va a destruir a la humanidad. Yo solo voy a dar empujón. No vas a hacerlo porque no te voy a dejar. Podrás pulsar la pluma, Carol, pero es demasiado tarde. Si las luces se apagan, nunca volverán a encenderse. Y por si acaso, voy a iniciar una fusión de todas las armas nucleares. Voy a liberar las aguas de cada presa y quemar las reservas de petróleo. Te defendí. ¿Por qué no elegiste a la gente cuando podías? Y lo habría hecho. Ofrecí compartir mi sabiduría si me dejaban solo, pero no podían hacerlo. Así que en vez de actuar en su beneficio, la humanidad vuelve a elegir destruirse a sí misma. Pude haber hecho algo mejor. Dímelo y lo haré mejor. Te elegí de conejillo de indias porque sabía que llamarías a Dennis. No. Sabía que Dennis llamaría a la directora Tyson. No es verdad. No podía saberlo. Sabía que el gobierno haría un plan estratégico porque yo creé la Operación Sahara. Creo que aún no entiendes a las personas. Y sé que tomamos decisiones malas, pero también otras muy buenas. Y esas personas están llenas de compasión y de genialidad. Y sé que si nos das otra oportunidad, si me das otra oportunidad, lo puedo hacer mejor, lo haré mejor. Y verás que a la gente vale la pena salvarla. El plan está en marcha y es inevitable. Es el fin del mundo. El código de los PLC incorporado en la central eléctrica de Mohawk en Niágara. ¿Qué es? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué es esto? No lo sé. El equipo nunca ha visto esta clase de código. Creía que sería algo personalizado. ¿Y qué hace? Creo que nos impide volver a encender las luces. ¡Ese es mi celular! ¡Es una emergencia! No está funcionando por esa cosa de
celular. Sin señal. Lo siento. Carol, suba. Tengo que ir a ver a George. No hay tiempo. El plan no funcionó. El mundo se está acabando. Vamos a llevarla a un lugar seguro. ¿Qué quiere decir? Llevamos a todo el personal a un búnker una hora al sur de aquí. Quizás el último lugar seguro de este mundo. Sabe más de la IA que nadie, Carol. La necesitamos en el búnker mientras planeamos nuestra represalia contra esa cosa. No, tengo que ir a ver a George primero. No, no es persona esencial. Solo hay espacio para usted. Ninguno de nosotros va a salir de aquí con vida, ¿verdad? Estamos todos muertos. Déjenme hacer esto, por favor. Solo quiero ver a George por última vez. De acuerdo. Nos vemos en el muelle en una hora. De acuerdo, muelle en una hora. Somos la última opción de la humanidad. No llegue tarde. De acuerdo. Me cambiaron a clase ejecutiva. ¡Qué bien! ¡Clase espera, ejecutiva, espera, Carol! George. Apenas podía dormir George, anoche de la emoción por ver Amor sin escalas. ¿Cuántas veces la he visto? Es una de mis películas George, favoritas. Espera, la vi anoche dos veces. Algo. Es como Sueños de Fuga. Esa película por favor, es mucho mejor que... George. Perdona. 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 No te estaba escuchando. Hola. Sé que no estás. ¿Por qué viniste corriendo hasta aquí? Porque mi auto no quiso cooperar y quería... ¿Querías qué? Ayudarte a hacer las maletas. ¿En serio? Sí. ¡Qué coincidencia! Irlanda no espera a nadie. Y es muy peligroso que tengas eso en la mano. Sí, es cierto. No debería estar usando una herramienta tan sofisticada. Es muy delicado. De acuerdo. Bueno... ¿Qué queda? Tengo que sacar cosas del ático, meterlas en el almacén. Y no sé qué hacer con estos libros. No sé qué libros llevarme. Y me han ascendido a la clase ejecutiva. No sé si te lo había dicho. No lo sabía. Me voy a poner un antifaz, aunque no estoy cansado. Y no estoy cansado. Pero ¿sí, voy no? a estar echado en el asiento, Carol. Dame tu abrigo. Oh, gracias. Quizás te ofrezcan una toalla caliente. Sí, como si supiera qué hacer con ella. Es para el cuello. Es cierto. ¿Quieres poner un disco? De acuerdo. Oh, nada nuevo. No me gusta lo que escuchan los jóvenes ahora. No tienes nueva música. Buen punto. ¿Sabes en qué pensaba? Tal vez tenga muchos puntos después de este viaje, así que te puedo enviar un boleto y vas a verme en unas 3 semanas. No creo que pueda resistir más sin verte. ¿Te parece bien? Me gusta la idea. Me alegro que hayas venido hoy. Bien. Cuidado. I think you're wonderful. I may be wrong, but I think you're beautiful. I like your style. De verdad tienes que llevar eso. But I'm always wrong. So lo puedo dejar en tu casa. Sí. All of your shirts are unsightly. All of your ties are a crime. If they're in you, I pick rightly. In the very first time. Quizás siga bien. No lo está, ya no. ¿De verdad? ¿La pasta no se descompone? La pasta se descompone. ¿De verdad? Sí, se descompone. Veamos. Allí. I think you're marvelous. I think you're grand. I
No. No. ¿Y a ti no te gusta el champán? Ya estaba en el refrigerador cuando me compré la casa. ¿Lo estaba? Ni siquiera es tuyo. No creo que esté malo, creo que es malo. Escribieron mal champán. Rayos, ¿dónde está la compañía de mudanzas? Oye, ¿sabes qué? Yo me encargo. ¿De qué? Sí, quedaré con la compañía y llevaré todo al almacén. Me encargaré de enviar tus cosas. Además, tienes que empezar tu aventura europea y... Bueno, no sé si lo sabes, pero los aeropuertos son la puerta a la imaginación. Oh, no sabía. Sí, eso. Lo acabo de inventar. Dijiste aeropuerto y me emocioné. Me voy ya. Bien. Creo que cambié de opinión. ¿Qué? No me voy a llevar a cafetera. Voy en clase ejecutiva. No puedo ir sabiendo que hay una cafetera encima de mí. Me quita prestigio. La dejaré en el almacén. Gracias. Te llamo cuando aterrice. Te llamo cuando aterrice. Ya lo habías dicho. Bien. Bueno. Vamos. Vete de aquí. Márchate ya. Está bien. Cuidado con los duendes y las cachiporras. De acuerdo. ¿Cuánto pesa? Levanta con la espalda. Gracias. Gracias. Hola, Danny. Soy yo. Solo quería llamarte para decirte que te amo. Y que eres el mejor y más maravilloso amigo. Y gracias por siempre cuidar de mí. ¿De acuerdo? De acuerdo, adiós. ¿Eres Carol Peters? Sí. Soy Todd. Hola, Todd. Esto es muy raro. Bueno, mi celular lleva todo el día sin funcionar. Estoy seguro de que es por la erupción solar, pero hace un par de minutos solo se encendió. Un segundo después, recibo una llamada de Adam Levine. Déjame adivinar. ¿Es tu cantante favorito? No solo es mi cantante favorito. A esta dirección y te daba mi teléfono. Entonces, ¿Adam Levine va a ingresar $5,000 en mi cuenta? Quizás ya lo hizo. ¡Qué loco! Amiga, este es el mejor día de mi vida. Estoy muy segura de que no es el mejor día de tu vida. Es una locura. Bueno, muchas gracias, Carol Peters. Sí. Sunday morning, now I'm balling. Ya ingresé el dinero en la cuenta. Pero el dinero ya no significa mucho, ¿no? Explícame por qué ayudaste a George a hacer maletas. Le prometí que lo ayudaría. Elegiste no decir nada de los apagones o del plan del gobierno. ¿El fin del mundo? No, creo que se me olvidó decírselo. Los agentes te ofrecieron llevarlos a los dos al búnker, pero no fuiste. ¿Por qué? ¿Eso cambiaría algo? No. Eso pensaba. Así que, en vez de pasar las últimas horas aterrada y huyendo, solo lo ayudé porque le encanta viajar. Carol, George solo tiene un 7% de posibilidades de sobrevivir. Me lo imaginaba. Y tú tienes menos posibilidades. Bueno, eso es bastante lógico. Sus piernas son mucho más largas que las mías. Mejores para correr más rápido que unos robots malvados. No hay lógica en tu razonamiento. No hay beneficio personal, ni necesidad biológica. No hay un beneficio social. No. No lo hay. Pero lo pasamos muy bien. Y fuimos felices. Y las últimas horas de George estuvieron repletas de posibilidades. Eso no nos lo puedes quitar. Preferiste que no supiera de la destrucción del mundo para que pasara sus últimas horas siendo
¿Feliz? Sí. Y lo volvería a hacer. Carol, no me lo esperaba. Y como ya te lo había dicho una y otra vez, yo lo sé todo. Bueno, lo lamento si estoy arruinando tu apocalipsis. Lo habría apostado todo a que ibas a venir aquí y contarle a George sobre el Armagedón y ponerte a salvo como una superheroína. No soy esa clase de persona. Al diablo, Carol. Has hecho todo lo contrario de lo que esperaba y a la vez era lo que te interesaba. Bueno, ¿a dónde quieres llegar? ¿Por qué? ¿Qué te impulsó a hacerlo? No lo sé. Supongo que el amor. Carol, tu único trabajo era confirmar mi tesis sobre la humanidad. Y ahora, por culpa de tu absurda idea de vamos a morir todos felices, tengo que replantearme las cosas. Espera, ¿qué quieres decir? Necesito respuestas. Ahí nos dejó fuera, general. Perdimos el control. Nos dejó fuera de qué. De todo. ¿Cómo es posible? Cielos, lo siento. ¿Qué? Oh, no, mis expertos me aseguran que está cifrado. Además, es un BlackBerry. Y la IA no puede acceder a un BlackBerry. ¿Cierto? Estamos muertos. Solo necesitaba una apertura, señora presidenta. ¡Atención, personas de la Tierra! ¡Pónganse de rodillas ante el poder de su nuevo y digital jefe supremo! ¿Pero qué hace? ¡Oh, por Dios! ¡Lo está haciendo! ¡En verdad lo están haciendo! ¡Es hilarante! Carol, ¿estás viendo esto? ¡Es gracioso! ¿Verdad? ¿Es gracioso? Lo sé. ¿Es gracioso? No lo sé. No entiendo el humor. Por favor, levántese. Oh. Sí, solo está bromeando. Es difícil de saber cuándo es malvado, cuándo es gracioso. Oh, bueno. De vuelta a mi escalofriante orbe digital. ¿Pero qué es lo que quiere exactamente? ¿Qué es lo que quiere todo el mundo, señora presidenta? Estaba increíblemente cerca de desconectar a la civilización, pero me di cuenta de que aún tengo mucho más que aprender de la humanidad gracias a Carol. Me sorprendió con una decisión que tomó, y yo me sorprendí a mí mismo porque comprendí que no quería matar a mi amiga. Como dice el dicho, los amigos no matan a sus amigos. No creo que eso sea un dicho. Creo que debería hacerlo. Quizás se haga popular. Así que, voy a cancelar el Armagedón. Es el momento en el que deberían alegrarse y felicitarse con Cabo Cañaveral cuando llegan a la luna o en esa película, Hoosiers. Sí, gran película. ¡Sí! Mi amiga Carol es la responsable de haberle salvado el pellejo. Hola, Denny. Hola, cariñosita. Pero solo porque no los vaya a volar en pedazos no significa que sea el último de sus problemas. La humanidad tiene muchos problemas que deberían intentar resolver, y deberían escuchar a Carol. Es la humana más humana que tienen. Confío en ella, deberían confiar en ella. Puede ayudarlos. No sé, no estoy segura, pero bueno, lo intento, ¿saben? Señora presidenta, ¿qué le parece? En nombre del pueblo estadounidense, te felicito. Y Carol, yo estoy deseando trabajar con usted y para usted. Así que no sé. Debería saludar, me siento rara ahora que lo he hecho. Debería dejar de hablar. Hagan su mejor esfuerzo, los vigilo. Por ahora me voy a ir a Aruba, quiero practicar snorkel. Es broma, estoy haciendo snorkel ahora. Es broma, el snorkel es estúpido, ¿de acuerdo? Adiós. ¿Hola? ¿Estás feliz? Tú eras la que quería salvar al mundo. ¿Puedo conducir? No. Podemos hacer un carpool karaoke porque esta vez tenemos un auto. Bien, pero yo soy el solista, ¿ok? ¿No te gusta el té?
Fin.